podrá pasar. Yo me llamo Matías Alejandro Pérez Villalobos y yo estoy en taller de acrobacia y tela y me ha gustado esta experiencia. Yo soy de Scarlett Antil. Me ha gustado también los talleres en los que he ido, a este y a tela. Y también me ha gustado mucho, son muy buenos. Yo me llamo Cecilia Antil y también me han gustado los talleres que he estado en este y tela porque he conocido nuevas experiencias. Yo me llamo Tatiana Pérez y me ha gustado mucho conocer a estos niños. Este año se llama En las faldas del muchacho Huenco. Danza, teatro, circo, música en vivo. Broche de oro para culminar, sí, las vacaciones de invierno. Sí, y los niños más avanzados de tela van a mostrar. También va a tocar el profesor de violín. Seguramente algún niño de violín también va a tocar en el festival. La idea es que en el festival, aparte de la gente que viene de Temuco, hay un australiano que viene que va a hacer cuerda floja, también estén nuestra gente. Los niños de Neltume va a mostrar también el segundo día los canteres del bosque. La idea es poder mezclarnos, o sea, que los artistas de aquí conozcan a los artistas invitados, que haya intercambio, que se conozcan actuando en el mismo escenario. Que se agradece también el esfuerzo de venir a los micrófonos de Radio Nativa y por supuesto estarán siempre abiertos para que ustedes vengan y por supuesto entreguen todas estas buenas informaciones y buenas novedades para la gente de la zona precordillerana, Nicolás. Muchas gracias por venir. Quiero enseñarlos a equilibrarse en una sola, en una cuerda, a través del juego. ¿Sí? Los invito a que vengan a participar porque es buenísimo, ayuda mucho, muy entretenido. Lo bonito de la cuerda floja es que es tan simple como comprarse una soga y ponerla entre los árboles y dejarla ahí puesta.
Y aquí sobre una pues. Sí. A las 5 de la tarde en el Colegio Francisco. ¡Listo! ¡Listo! ¿Prepararon? Hay pay de limón, hay queso, hay guisantes, hay té, café. ¿Está dos colores? ¿Una más? Bueno, les doy la bienvenida a esta primera versión del Festival de Artes Escénicas de Neptune en las faldas del Mocho Sueño. Esta jornada va a partir con un breve video de la Fundación Culo Culo que se llama Los Tres Pilares.